nuestra génesis aplica siempre un mismo criterio en el camino hacia las metas. Doblarse, quizá. Quebrarse, jamás. Creemos en la fuerza y el carácter de nuestros instructores, ejemplo de trabajo, sacrificio, con marcados valores, dispuestos a contagiar ese espíritu a estos jóvenes aspirantes de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Llegaron de diferentes puntos de nuestro país, empujados por su vocación, inspirados por un familiar, un amigo, un aviso publicitario, quién sabe. Hasta aquí, sus días fueron aulas y gabinetes. Hoy es su primer contacto con el terreno. Una prueba de resistencia, de arrojo, control de sus emociones. Todo se conjuga en esta experiencia puertas afuera de la escuela. Es necesario atravesar esta etapa que irá formando el carácter de estos futuros cabos. Aún los caminos más largos siempre tuvieron un pequeño primer paso. El preludio de una larga noche de calma presagia grandes eventos. Quizás algunos de ellos hayan sufrido insomnio, que provoca la ansiedad de las nuevas experiencias por venir. Amanecer bien temprano, asumiendo la vida del soldado desde el comienzo. ¡Aprovechen el tiempo! El silencio gobierna el espacio donde está ubicado el campamento. Las condiciones climáticas hoy juegan un rol clave. El parte meteorológico refiere a fuertes vientos y tormentas eléctricas promediando el día. El plan de actividades se lleva adelante sin importar esta situación que se avecina. La Plaza de Monte se ve inmejorable para la instrucción. El empeño puesto en este escenario natural está a la vista. Estamos acá en Campo de Mayo, en la Escuela de Suboficiales, en una plaza de supervivencia. Tenemos a todos los aspirantes de primer año que la intención de esta instrucción es que ellos desarrollen un sentido de supervivencia y tratar de sobreponerse a todas las inclemencias, tanto climáticas, tanto del terreno y tanto de la influencia que tiene el enemigo sobre cada uno de ellos. Estas aulas bajo las arboledas son el ambiente propicio para internalizar las lecciones del día de hoy. Didáctico y amigable lenguaje de comunicación les va a permitir incorporar estos conceptos que serán necesarios, sin lugar a dudas, en algún momento de su carrera. Esto es una plaza de supervivencia que está organizada en distintos pelotones. Un pelotón de trampa antipersonal y animales, tenemos otro pelotón que es de refugio, otro pelotón que es de fuego y cocina y otro que es de obtención de agua. Estos pelotones son de vital importancia para que todo soldado, independientemente de la especialización que tenga, pueda llevar a cabo su supervivencia. Son todos aspirantes entre 17 y 18/20 años, en el cual ingresan al ejército desde distintos lugares del país. Historias de vida se entremezclan con las actividades. No hay modo de soslayar los motivos que trajeron a estos aspirantes a abrazar la carrera militar. Esta plaza de supervivencia no es solamente para un ambiente geográfico particular, como es en el monte, sino que con estas técnicas que van adquiriendo los aspirantes, las pueden aplicar en lo que es la montaña, en lo que es la llanura, lo que es el monte, en cualquier ambiente geográfico particular. Teniendo los conceptos base, ellos pueden aplicar estas técnicas en los distintos lugares. En estas exposiciones escolásticas, los instructores dan muestra del enorme compromiso que han adquirido en la formación de estos jóvenes. Es verdaderamente impactante observar los diferentes procedimientos de supervivencia. Solo contemplando sus rostros se puede dimensionar la importancia de este momento. Yo sé que la yeca está húmeda, la verdad pueda crear una pequeña... Poder obtener un poco de agua de esa planta. Todo hace presumir que esta capacitación está estrictamente reservada a la vida en la selva, pero lo cierto es que estas enseñanzas les serán de mucha utilidad en los diferentes ambientes particulares que tiene nuestro país. Nos detenemos por un instante en la formación conceptual para darle paso a la práctica. Soy Leandro Villalba, perteneciente a San Javier Misiones. Ingresé como soldado en el año 2014, por allá. Quise ingresar en mi provincia, pero como no había lugar, me mandaron al sur, Santa Cruz. Me di cuenta que tenía vocación de servicio, entonces decidí ingresar a la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Y ahora estamos en el periodo de supervivencia. En este momento estoy construyendo un tipo de refugio llamado camastro. Soldado en el Regimiento de Infantería de Montaña 10 antes de ingresar acá. Soy de la provincia del Neuquén, de Mariano Moreno, un pueblo donde, en el sur que es prácticamente muy frío y es totalmente diferente a lo que es el monte. Yo llegué al ejército gracias a mi papá, que fue soldado de clase, que me inculcó desde chico ya, esos valores a servir a la patria. Cumplí los 18 y decidí hacer los papeles primero como soldado voluntario, y se me dio el honor de prestar servicio en el Regimiento de Infantería de Montaña 10, donde descubrí que era lo mío, que era mi vocación y que quería seguir adelante por una estabilidad laboral, por una buena educación y para poder continuar mi carrera en el ejército. Gracias a mi viejo quiero y voy a egresar como cabo de la gloriosa infantería. Sobre el final de las actividades, irrumpe la tormenta. Con el tiempo justo, llegan a sus carpas para guarecerse del aguacero. Cierre bien esta carpa usted, afuera también. Una vez que están adentro, se saca de borseguín. Aproveche este momento para repasar lo que se le enseñó. Estamos haciendo el control del personal que esté dentro de las carpas, que no se mojen para nuevamente después seguir con la instrucción sin novedad. Bueno, hubo un cambio climático que no trae mayores trastornos, viene bien como experiencia, como primera experiencia para el aspirante de primer año, que empieza a sentir las inclemencias del terreno y del tiempo, para lo cual en la etapa de supervivencia está más que bienvenido este tipo de configuración. Estaba contemplado, estaba previsto, el personal tiene el material necesario para pasar afrontar estas condiciones meteorológicas, de modo tal que continúa como está previsto la instrucción y todo suma como experiencia para el aspirante. Nos despedimos de los aspirantes en la Plaza de Monte y vamos en busca de nuevas experiencias. Lo primero que tiene que hacer es avisar al instructor, que va a estar al lado suyo. Superar los obstáculos es parte innata en la vida del hombre. Hay una viga, lo importante es no tener miedo, aspirante de primer año. En todo momento tienen que controlarse ustedes. Si ustedes controlan su mente, van a controlar la actividad y van a controlar su cuerpo. Aquí, la prueba de arrojo es sin duda lo que capta la atención del momento. Nuestro principio natural es el temor a lo desconocido, pero también sabemos que sobreponernos al temor es avanzar a un estado de superación. Este acto, que en imagen se ve representado en un salto al vacío, es reflejo de la actitud que en la vida debemos demostrar frente a las adversidades, desafíos y miedos. Cualquier orden de la vida impone primeros pasos. La actividad relacionada con la aplicación de la fuerza como método de concreción de un objetivo también forma parte de esta superación. Con el fuerte sustrato del viejo adagio de la unión hace a la fuerza, el trabajo en equipo se establece en su horizonte profesional como una forma de vida. Si hablamos de supervivencia, arrojo, fuerza, conjugamos un futuro cierto. Para ello, la torre de entrenamiento del Regimiento de Asalto Aéreo propone un nuevo desafío. Si están acá en la escuela o ingresaron es porque algo los llamó, y lograr que ellos cumplan su objetivo, siempre y cuando reúnan los perfiles como suboficial. Creo que lo importante como soldados es tratar de ser día a día un poquito más y mejor profesional. O lo que están viendo es como un extra, una motivación extra para que en un futuro se perfeccionen. Técnicas que quedarán grabadas y serán el germen para un mañana. Quizá muchos de ellos serán los próximos integrantes de las tropas especiales de nuestro ejército. La armonía y amalgama que se gestó entre instructores y aspirantes quedó expresada en este contacto con el terreno. Nosotros recibimos todos los años distintos aspirantes con distintas procedencias, algunos ya con experiencia militar que han pasado por distintas unidades con cierto grado de adiestramiento y con su experiencia de soldado, y otros que no lo tienen, y la intención nuestra como oficiales instructores en la Escuela de Suboficiales a lo largo de los 2 años hacer un solo objetivo, que es formar un buen suboficial del Ejército, que sea un hombre fuerte en valores, actitudes de disciplina, y a partir de su egreso, que es el puntapié inicial de su carrera, ellos irán destinados a las distintas unidades en el país, donde ellos terminarán de formarse como suboficiales del Ejército Argentino. Los futuros suboficiales serán reflejo de las fortalezas de la currícula de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral.